Esto estuvo en el Hubble. 8 años en el espacio, estoy tocando el Hubble. Bueno, tiene un... no se puede tocar, pero... Soy Ricardo García, estudio astronomía y cine y me dedico a comunicar la ciencia de una forma diferente. Yo les tengo una pregunta, ¿les gustó? ¡Sí! ¿No estuvo preparado eso? 5 mitos sobre el universo que tenemos que dejar de creer. Mi nombre es Ricardo García, soy divulgador científico. Y estos 4 telescopios. Eso es una antena. La Tierra redonda. Un material 2D que le llaman. Está, el auto de grafeno. En 2016 tomé la decisión de viajar y registrar todo para un canal de YouTube. Armé una maleta, tomé mi cámara y un skate y me fui a recorrer el mundo por 5 meses. En el viaje tuve la oportunidad de conocer grandes científicos, divulgadores e incluso astronautas. Nobody has ever seen this before. Where is your YouTube channel? What's it called? Astrovlog. Hey, and also follow Astrovlog, this guy over here. Two nice spacecraft on a journey across the solar system. What do you understand? And if you don't know, he won the Nobel Prize for that. Pude compartir esta locura que es la astronomía a través de los 2 podcasts que tengo y el canal de YouTube, llegando semana a semana a miles de personas. Y lo mejor de todo es que pude conocer grandes centros astronómicos y científicos de este planeta. BLT, Signos de Alma, aquí tenemos la antena, el segundo telescopio más grande del planeta. Aquí, mira dónde me encuentro. 41 metros. ¡Ser! Es este. Ahí está el domo. Aquí encuentro la luna. Del espacio. Magic 1 y Magic 2. Son 76 metros. Estoy en la Estación Espacial Internacional. Agencia Espacial Europea. ¡Esa! Ahí está el reactor. Me encanta esto. Impresionante. Thank you.